Tras permanecer internada por alrededor de 2 meses en el Hospital Central Universitario, una mujer, originaria de Bachínibá, Chihuahua, fue dada de alta tras recuperarse de COVID-19. La paciente, de nombre Ernestina, fue catalogada como el primer caso que ameritó hospitalización en la capital del estado tras contraer el padecimiento respiratorio. Durante su estadía en la unidad médica, Ernestina presentó complicaciones y perdió masa muscular. Sin embargo, finalmente consiguió superar la enfermedad, siendo despedida entre aplausos del personal médico que la atendió. En este sentido, el director médico de la zona norte del estado, Antonio Valenzuela Zorrilla, felicitó a la paciente, a sus familiares y a los profesionales de la salud que lograron salvar su vida.